Hola, si te está gustando el video dale like y suscríbete. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. De Raquel Rastrillo. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran una extraña criatura, parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación locales, breve, antes de un apagón aparente fue promulgada. Hay poca información o ninguna, se dejó intacto, como las cuentas más en línea y escritos de la criatura fueron destruidas misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticos. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro, Una nota de suicidio, 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que a él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera, donde había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta suelta personal sin sobre. Querida Linie, he rezado por ti. Él te ha dicho tu nombre. Bueno, esto ha sido todo, gracias por su atención.